El resultado de todo este esfuerzo, de todo este trabajo, es una estrategia integral que incorpora experiencias internacionales y las mejores prácticas que se han implementado en nuestro país. Sus objetivos son, como aquí lo pudimos apreciar en el video que fue presentado, que es un objetivo ambicioso, reducir en 50% la tasa de fecundidad de las adolescentes de 15 a 19 años para el año 2030. Pareciera lejano, pero es claro que, como apreciamos el comportamiento en la fecundidad de mujeres en el pasado, alcanzar esta meta significará un esfuerzo redoblado para realmente asegurar que en el 2030, no tan lejano, estamos a 15 años, realmente podamos reducir al 50% esta fecundidad entre mujeres o adolescentes entre 15 y 19 años. Y que no hay embarazos. Esto es algo que también nos proponemos, que para esa fecha deje de haber embarazos en niñas de 14 años o menos.